Bienvenidos a otro podcast de RK Sport News. Gracias por sintonizarnos, gracias por darle a compartir y darle me gusta a nuestro video donde hablamos con el director ejecutivo del Preso, Manuel Luna. Si no has visto nuestro video, te recomendamos que le vayas y le des play. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube RK Sport y active la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido semanalmente que estaremos subiendo. En el día de hoy tendremos tres entrenadores que estarán haciendo un diplomado sobre la natación. En este diplomado tendremos entrenadores desde Venezuela, Panamá, Argentina y Cuba, pero que reside en Colombia. Hoy están con nosotros Moisés Gaiza, Osi Quevedo y Luis Moreno. Es un honor tenerlos con nosotros hoy. Ahí tenemos a Moisés con nosotros. Hasta Osi. Buenas noches, ¿cómo está? Ahí está el profesor Luis y por último Osi Quevedo. Hola. Hoy tenemos a estos tres grandes entrenadores, nos faltan dos, por lo menos Federico recién me escribió y me dijo que no podía estar. Pero nada, para mí es un honor tenerlos a ustedes, que estén con nosotros. Me gustaría empezar hablando con el profesor Luis, ya que es el presidente de la Asociación Latinoamericana, y me gustaría más que nos hablara. ¿Cómo llega a formarse la Asociación Latinoamericana de Coaches? Hola, Radamés. Gusto estar en tu programa y contento de compartir con los compañeros, colegas que van a estar impartiendo el Diplomado de Ciencia y Metodología de la Natación próximamente en la página GCE. Bueno, la Alaska, pues muy gentilmente nos está cediendo el nivel 1 y 2. Yo no estoy ahorita participando como directivo de ella, sin embargo estamos empujando igual para que termine de concretar su creación. De hecho ya está registrada, ya la Alaska tiene el logotipo, están en la creación de la plataforma, de manera de que en esa plataforma se puedan impartir los niveles del 1 al 5 y por supuesto como lo hemos venido diciendo desde hace varios meses y de varios programas y de varios grupos de WhatsApp que son los que han hecho la introducción a todo esto, ahí vamos a formar parte, pues nada, entrenadores de toda Latinoamérica, de todos los países, va a haber directores de país, va a haber personas que van a estar relacionadas directamente con las federaciones, ya que no queremos hacer una natación paralela, todo lo contrario, queremos ayudar a las federaciones a que los entrenadores de Latinoamérica se unan, se nivelen, se preparen, se capaciten. Y pues nada, el lanzamiento de esto, pues quisimos que fuera con el diplomado. El diplomado es un ejemplo de lo que nosotros tenemos en mente, pues de esta capacitación global, de esta capacitación que le llega a todos y de que todos sepan que pues nosotros no tenemos la verdad absoluta, que cada entrenador tiene mucho que decir y estos cinco entrenadores que son de distintas partes del continente, pues nos van a dar visiones diferentes de toda Latinoamérica, de la natación de toda Latinoamérica. Eso es más o menos lo que va a hacer Alaska. Ya nació, y nació en un año que, aunque todo el mundo dice que es el peor año de la historia del planeta, pues nada, en ese peor año de la historia del planeta nació algo muy positivo, que es la Alaska, y van a ser la unión de los entrenadores latinoamericanos para siempre, para quedarse para siempre ahí. Ok, y que además de la Alaska, hay otra organización que está que valida el curso. Por supuesto, es que el curso está validado por la GSE. La GSE es una de las plataformas más grandes a nivel mundial de habla hispana, donde hay más de 1.500 cursos, diplomados, posgrado, etcétera. Y está avalada por 17 universidades prestigiosas en todo el planeta, entre ellas, por ponerte un ejemplo, la Universidad del Real Madrid en España. Entonces, bueno, es un poquito el tema de haber avalado el nivel 1 y 2 es porque Alaska pretende en sus niveles 1 pues tener todo lo que es
la organización, administración de clubes, todo lo que es la ética profesional, todo lo que es los principios básicos y fundamentales y todas las proyecciones de los estilos, y por supuesto salvamento y una serie de cosas que necesitan los entrenadores. Pero el nivel 2 es esto, lo que estamos nosotros haciendo en el diplomado, que son todos los distintos tipos de visiones y planificaciones, periodizaciones, desde el preinfantil pasa a ser ya infantil, 11, 10, 11, 12 años, luego esa etapa transitoria de 13, 14, 15 años, y luego pues la natación de muy alta competencia, que ya pasaría a un nivel 3, a un módulo 3 pues del ASCA, pero que vamos a tocar en profundidad en este diplomado. Ok. Moisés, tú eres uno de los entrenadores más jóvenes que está dentro de este grupo. ¿Cómo te sientes al estar con entrenadores tan... que cuando se habla de la historia de Latinoamérica se tiene que hablar sobre ellos? ¿Cómo te sientes ahí con ellos? Radamel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Venimos siguiéndote hace un buen rato y bueno, el tener la oportunidad de estar hoy día en un escenario, aunque sea virtual, con estos cuatro caballos latinoamericanos, para mí es un honor y es de mucho crecimiento desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, lo cual es una ventaja desde todo punto de vista, ya que estoy en un país donde, digámoslo, desde el punto de vista deportivo, no es el que mejores resultados deportivos tiene en la zona más floja dentro del deporte latinoamericano, que es la zona de Centroamérica. Y pues tener una experiencia profesional y una experiencia personal con entrenadores de este calibre definitivamente me da lo que todos los entrenadores buscamos y lo que queremos transmitir en este diplomado, que es la adquisición de la mayor cantidad de herramientas posibles para tratar de llevarlas a la realidad que tengo en nuestro país, que tengo en la institución y que tengo con los nadadores con los cuales trabajo, y a partir de allí entonces elevar el nivel en el cual nos estamos moviendo hasta la actualidad. Creo que, como lo ha dicho Luis, a pesar de que este no es el mejor año y no sabemos si va a ser el peor en la historia en nuestro paso por esta vida, pero creo que lo estamos aprovechando muy bien, por lo menos de mi parte, y creo que mis colegas piensan de la misma manera. Aunque quisiéramos estar en el borde de la piscina, sí, trabajando, porque es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta y lo que nos gusta vivir todos los días, creo que el hecho de estar en formación continua, a mí, por ejemplo, me ha llevado esta pandemia a reafirmarme como profesional. Porque lo que dice Luis con respecto a la Unión Latinoamericana es bastante válida y es una de las premisas más importantes que tocamos dentro del diplomado. ¿Por qué? Porque los entrenadores no estamos acostumbrados a tener al lado otro entrenador que critique nuestras cosas, nuestros métodos. Estamos acostumbrados a tener entrenadores al lado que aprueben todo lo que hacemos. Y profesionalmente, a mí, y defiendo mi criterio, porque entiendo que quizás haya otras personas que difieran el pensamiento, a mí me gusta el debate, porque creo que el debate siempre va a llevarte a crecer. Y desde el punto de vista ético, profesionalmente, se necesita alguien con el cual puedas debatir para seguir creciendo. Y eso es algo que en un país como este he carecido a lo largo de mi recorrido. Ya tengo 10 años y llevo metiendo nadadores panameños y con campeones centroamericanos del Caribe en CCCAN y con medallistas en Juegos Centroamericanos y con medallistas en Centroamericanos del Caribe, participación en Juegos Panamericanos. Sigo sin tener un entrenador con el cual yo pueda sentarme a conversar de, por ejemplo, cuáles son los métodos a utilizar en cualquiera de las etapas a las cuales estemos transitando. Que quizá el caso de Osi es diferente, no sé el caso de Luis en la institución en la cual trabaja. Hablo del caso de Osi porque hemos comentado, él lo ha hablado abiertamente en sus exposiciones, de cómo se manejan el cuerpo técnico con el grupo de entrenadores, que es bastante grande para lo que estamos acostumbrados los entrenadores de clubes latinoamericanos. Y que eso le permite un feedback mucho más amplio. Y en lo cual yo hoy día, teniendo el feedback de ellos, poder escuchar, créeme que yo tengo la misma emoción por empezar
y hablar de mis contenidos que por escuchar todos los contenidos que ellos van a dar. Porque algo hay que estar muy claro en el deporte. Nunca tenemos la última palabra. Siempre, por muy básico que sea alguien que vaya a dar una ponencia, y lo he aprendido también en la pandemia, siempre te deja algo de importancia. Y te digo, yo no solo he escuchado, me he puesto a escuchar los simposios, los Zoom de los entrenadores de natación en todos los grupos en que estamos. He escuchado entrenadores de voleibol de gran prestigio, entrenadores de fútbol de muchísimo prestigio, de artes marciales. Y creo que todos y cada uno de ellos deja una enseñanza importantísima para, como entrenadores, tratar de tener el mejor desempeño posible y ofrecerle lo mejor a nuestros deportistas, que es lo que siempre buscamos. Entonces, para mí, de verdad que todo esto es crecimiento, todo esto es una etapa formativa que no vamos a tener otra oportunidad como esta. Espero no volvamos a tener otro parón tan largo. Y que de aquí en adelante lo que hay que salir es mucho más fortalecido, definitivamente. Y okay. Creo que yo, el ser el digámoslo así, el menos veterano, por no decir el más inexperto, creo que es más joven. Entiendo que es más joven. No, el más joven es Ossi. El más joven es Ossi. El más joven de edad. De edad. Pero él tiene más milla de vuelo. Sí, bien eso. Mira, Moisés, ya que estás en Panamá, yo acabo de entrevistar a Diego y a mí me chocó el fin de semana la noticia de Panamá lo va a hacer cero. Tú sí. Como entrenador, y a la parte, y me voy a la parte de entrenadores, no me quiero ir a la parte atlética, voy a la toque con un video. ¿Cómo tú te sientes al saber que no hay una fiesta centroamericana en Panamá desde 1970? Mira, yo definitivamente para saber dónde nos encontramos hay que leer un poco de historia. Y eso lo he aprendido a lo largo de 23 años que tengo como inmigrante. En todos los países donde he llegado, he trabajado, siempre me he interesado por conocer lo que había, lo que tengo y qué puedo hacer para buscar transformar y mejorar. Definitivamente, la falta de compromiso social, y hablo desde el punto de vista gubernamental, y el estar intimidado por una situación que no es definitiva. Nosotros no nos vamos a quedar viviendo encerrados en nuestra casa. Esta pandemia va a pasar. Dentro de un mes, dentro de tres, dentro de cuatro, pero va a pasar. Y el salir por la puerta más fácil fue lo que llevó a tomar una decisión prematura como esta. Así como también creo que pasó con Paraguay. Aunque Paraguay no tiene la solvencia económica que tiene un país como Panamá, siendo tan pequeño y teniendo un ingreso per cápita tan grande como lo tiene este país. Entonces, eso desde el punto de vista, para mí como entrenador, y que tomo en cuenta muchos factores, ha sido, digamos, la exposición de debilidad más grande que ha dado este gobierno fuera del tratamiento que está dando con la pandemia. Definitivamente, no ven lo ventajoso que es poder tener aquí, durante un evento de un mes, gente de 25 países, sin contar con lo que vaya a traer o con lo que iba a traer, construir infraestructuras. ¿Sí? Y que eso definitivamente iba a dejar un legado para futuras generaciones. Y te voy a decir algo que nadie sabe, y lo cual demuestra perfectamente la profundidad de esto que acaba de suceder. La puerta más fácil era esa, porque no existía un comité que sintiera que realmente pudiera dar la talla para enfrentar algo de una envergadura tan grande como es. A mí me pareció
que estaba un poco como sin cabeza, veía haciendo esfuerzos aislados, pero no algo centrado. Mira, yo vengo de un país donde cuando yo fui deportista, uno vivía una olimpiada todos los años. Te voy a hablar claramente. Para nosotros, desde el año 93 en Zulia, que fueron el año 93, 91 en Zulia, que fueron mis primeros juegos, viví unos Juegos Olímpicos desde la inauguración, desde que llegó, incluso desde que me dieron la dotación en la provincia que yo representé. Era propio de eso. Donde tú llegabas y habían instalaciones de primer mundo para juegos juveniles de un país que tiene 38 millones de habitantes y que se veía todos los deportistas de todas las disciplinas under 18 en unos juegos que eran de una magnitud sin precedente que no los tiene ningún otro país de Latinoamérica. Porque te digo, yo estudié en una universidad donde había gente de más de 80 países y el día que yo hablé de la organización de los Juegos Nacionales Juveniles que nosotros vivimos, la gente decía, pero yo no tuve la oportunidad de vivir algo así en mi país. Y te digo algo, la infraestructura, la movilización, la logística, era una fiesta. Y los estados pedían, las provincias pedían locamente la sede, ¿para qué? Para tener instalaciones de primer mundo. Y así fue en todo. Y hoy, y te digo, antes de la revolución, Venezuela ya tenía instalaciones de primer mundo en casi todas las provincias. Te estoy hablando de piscinas de 50 metros, velódromos de atletismo, de ciclismo, pistas de atletismo, estadio olímpico, canchas techadas de tartán, de tabloncillo. Todo lo que se te ocurra, gimnasio de gimnasia artística, gimnasia rítmica, o sea, todo lo que se te puede ocurrir. Siempre hablando de Venezuela, en todas las competencias, siempre está entre el top. Y siempre yo me pregunté, mano, ellos tienen todo lo necesario para ser una potencia en la natación. Vamos a ponerme en la natación. Tienen piscina, como dije a Venezuela, tienen 15, 16 años, y yo fui a una universidad. Pero a mí me dijeron, oye, no, aquí no es la única, en Caracas hay tres más, en otro lado hay tres más, y yo decía, pero... Sí, en toda la provincia. O si tú eres de qué estado. En mi país hay una a 2 horas, a 1 hora y 45. Aragua, bueno, imagínate, somos de 3 provincias distintas, y en las 3 provincias nosotros tenemos instalaciones de primer mundo, o tuvimos instalaciones de primer mundo. Wow. ¿Sí? Y eso es así. Y estamos claros, ¿cómo se reflejó eso? Eso se reflejó en los resultados deportivos que tuvo Venezuela en el 2000, en el 2004, en el 2008. No fue una gestión de un gobierno. Era un trabajo que venía teniendo un precedente de deportistas que se formaron en grandes instalaciones con profesionales muy bien formados y que al final del camino esa buena preparación durante esos años llevó a que, Luis, tú eres el estadista de la natación venezolana, ¿cuáles fueron los mejores resultados que tuvo Venezuela en Juegos Olímpicos? Mira, lo que pasa es que la natación en Venezuela tiene como que varias etapas, pero yo digo que la etapa, bueno, por supuesto, la etapa de los años 80 con Vidal y Mestre fue una etapa inolvidable y que marcó nuestra niñez con una medalla olímpica y 2 finales, ¿no? Con Alberti y Rafa. Luego vino la época de Francisco Sánchez, y el mismo Ossi que está acá con nosotros. Entonces, bueno, eso fue una dupla que también dio mucho de qué hablar. Y luego viene lo que yo llamo la generación de oro. ¿Por qué la generación de oro? Sin menospreciar lo que pasó. Porque no era una dupla, eran varias duplas que tuvimos, que fue entre el 2008 y Londres, que, por ejemplo, ganamos unos Juegos Centroamericanos por primera vez en la historia de México. ¿Fue 2006? Fue en Mayagüez, no, eso no, fue en 2014, en Mayagüez. No, Veracruz. Exacto, y luego, no, primero fue la del 2010 en Mayagüez, que le ganamos 14 medallas a 6, y me recuerdo incluso que Nelson Vargas me dijo, bueno, nos vemos en Veracruz, porque ellos intentaron retomar
esa senda victoriosa que nunca habían perdido. Y en Veracruz le metimos 16 a 4 de oro. O sea, le ganamos por 4 medallas más. Y esto, esto fue un boom, que ahí mismo en Guadalajara hicimos 9 medallas en un Panamericano que nunca se había hecho por Venezuela. Y bueno, muchísimos logros. Pero entonces estaba Monasterio, Leopoldo Andara, Albert Subirá, Adriana Pinto, Yeseri Pinto, Octavio Alexi. Sí, o sea, fue una generación que se preparó, Pero, si tú lo ves ahí, estado por estado, a cada uno de ellos, vienen todos de provincias distintas. Claro, pero por eso mismo, ahí, porque tenían instalaciones, porque gozaban de todas las condiciones que necesita un deportista en la etapa formativa de desarrollo, de especialización, para llegar al alto nivel. Y por eso llegaban. Pero ahí Moisés pasó algo muy importante, y es que en esa generación, en los años del 2006 al 2010, se obligó a los infantiles a nadar los cuatro estilos. Claro. O sea, tenías que clasificar en los cuatro estilos. Y ese programa, formación. Exacto. Formación. Ahí estamos. Y de eso, mira, te digo algo. Te digo algo. Si aquí se hubiera establecido un plan cuando en Barranquilla dijeron Panamá es sede oficialmente y se hubiera empezado a trabajar, el día que se pone el primer bloque, nadie echa eso para atrás, aunque hubiera habido pandemia y la pandemia hubiera durado un año. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que aquí no se había hecho nada. Radamés, lo que te voy a decir no es para que te compadezca. Panamá no tiene una instalación que sirva y que tenga condiciones para un evento internacional de natación. No tiene una. Eso mismo me dijo Diego. Mira, nosotros, te voy a... Mira, ¿tú sabes cómo nosotros preparamos el Campeonato del Mundo? Donde fuimos de los mejores latinoamericanos que tuvimos. No teníamos partidor con la aleta de apoyo. ¿Qué tocó? Hubo un papá que había construido para su hija en una piscina y era movible. Y nosotros, algunas tardes que estábamos solos de sábado o de domingo, nos colábamos y hacíamos allí y lo graduábamos para medio tener un estímulo. ¿Y sabe qué le dije yo a mis deportistas que fueron al Campeonato del Mundo? Mira, que uno de ellos le pasó, al que fue al Campeonato Mundial Junior, ¿sí? Que su 50 pecho venía para ser un 50 pecho tremendo, ya para ser 28 siendo juvenil, en penúltimo año, y Fernando pega la salida. ¿Por qué? Inexperiencia. No tenemos un hábito hecho sobre un partidor, y menos un partidor de esa envergadura. Y le dije, practica. Profe, me rompo los pies haciendo salida. ¿Ah? Míreme los pies, me manda fotos de los pies rotos, porque ustedes saben el grip que tiene un partidor, sobre todo lo de Hungría, lo de Perú, lo de que eran instalaciones nuevas, el grip que tiene eso para tirarse. Entonces, a Isaac le pasó en Corea y le pasó de nuevo en China. Entonces, solo partiendo de allí, ya nosotros estamos trabajando en desventaja con cualquiera de los que va a ir a un campeonato del mundo. Cualquiera. Mira, hoy, ¿cómo se llama el de Costa? El africano, Luis, que mandaste el audio hoy del grupo. Eric. Eric fue el nadador africano, el de Guinea Ecuatorial, que nadó en los Juegos de Sydney. Ok. Sydney 2000, exactamente. Que hizo como unos 40 y pico en 100 metros libres, que nadó en el primer hit solo. Sí, yo creo que Que él después, él ahora es motivador y habló de su experiencia. Mira, te digo una cosa. Calificaron a los otros dos, por eso fue que en la una salida en falso y él se quedó en el taco. Y los otros se cayeron, sí. Sí, lo recuerdo. Y él habla de toda su experiencia. Y te digo algo, yo me siento identificado con eso. Y estoy en un país latinoamericano. Si tú vieras la piscina en la que yo entreno. Muy. Y te digo, escúchate, nuevamente, no es para que tenga. Te compadezca de esto. Tú me has enviado fotos a mí de tu piscina. ¿Eh? Y yo sé.
Y le digo, mano, lo que tú has hecho con esa piscina es un milagro del Señor. Porque... Quiero llorar. Mira, yo entiendo que yo esté en la situación de mayor desventaja a nivel latinoamericano. Pero ¿cuántos entrenadores latinoamericanos están en situaciones como la mía? O quizá peor que la mía. ¿Sí? ¿Qué hemos tratado de hacer? Y a mis deportistas se lo digo. Y tengo gente que tiene un poder adquisitivo que puede ir a estudiar a la universidad que quiera pagándoselo. Y está en esa piscina. Y me dice, profe, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Cuando tengamos la oportunidad de salir de aquí. Mientras tanto, si hemos tenido un resultado aquí, pues esto es lo que tenemos y hay que tratar de seguir teniendo los mejores resultados que podamos con lo que tenemos. Y al final es así. Si yo hubiera estudiado en Estados Unidos, seguramente no hubiera terminado trabajando aquí. Pero yo estudié en Cuba. Y tú sabes. ¿Tú estudiaste en Cuba? Claro, yo soy licenciado en Ciencias de la Educación Física y me gradué en Cuba. Entonces, el haber pasado, no, a mí esa palabra ni me la diga, que yo fui a estudiar, yo no fui a hacer otra cosa. Eso de los revolucionarios, eso déjaselo a Luis o a Ossi que van, mira, vestido de rojito y vaina. Eso déjaselo a ellos, yo no tengo nada que ver con esa vaina. Edita eso también, ¿eh? Todo lo que diga Moisés le pone el pitico, pi, pi, pi. Mira, no, te va a aparecer la máquina esa cuando se muere la gente. Pi. Entonces, te digo, si se hubiera puesto la primera piedra, esto no se hubiera suspendido nunca. Y esto definitivamente es otro retroceso más. Ahora, hay algo, yo soy el tipo de profesional que siempre lo digo, yo trato de adelantarme a los hechos. Aunque no suceda, y hay gente que no me cree en su momento, y mis atletas suele pasar. Y después me dicen, cuando las cosas suceden, me dicen, profe, esto lo dijo usted el año pasado, hace no sé cuánto tiempo, y mire cómo pasó. Porque hay algo que al final la necesidad te obliga a ver, que es adelantarte a los hechos. Y haber estudiado en Cuba, por eso te lo dije. Mira, tú decías, empecé ahorita, la comida me va a durar este periodo. Bueno, tal fecha, tú te planificas de esa manera. Con la plata, con todo, y al final es una estructura de pensamiento que lo llevas el resto de tu vida. Yo no planifico para mañana ni para pasado. ¿Sí? Vamos para un evento y de ahí para adelante desgloso para atrás. Con lo que tengo hoy, si se va dando bien y si no se va dando, pues lo vamos cambiando, pero dentro del mismo objetivo que buscamos. A mí y así ha sido siempre. A mí últimamente por esta pandemia me han dicho, no, vive un día a la vez. Y yo no te puedo estar viviendo un día a la vez. Vive un día a la vez. Estar viviendo un día a la vez con esta pandemia como me vuelve loco. Uno a la vez me vuelvo loco. No, déjame los 100 días. Ya tenemos 150 días viviendo un día a la vez. Oh, sí. Ay, tú vas a tocar un tema muy interesante que a muchos de los atletas, cuando yo dije que yo iba a entrevistar a ustedes, me mandaron a preguntarte, ¿cuál es el hecho de que un atleta latinoamericano tiene que estar entre los 16 mejores para estar en división 1? ¿Eso es cierto o eso es un mito? No, mira, eso es un mito, brother. Ese es un mito como el de la Sayona, como el de Silvón. Eso no existe. Tú tienes que... Es sencillo. Mira, el proceso de reclutar un atleta, ¿verdad? Bien sea de Latinoamérica, bien sea de Europa, bien sea lo que sea. Tú tienes que formar una relación, ¿ok? Tú tienes que crear un criterio. Tú tienes que realmente observar y tener una conversación con el entrenador que formó ese atleta para tú saber de dónde viene esa persona. Porque es imposible que tú compres un producto. Coño, tú no puedes comprar un producto... a través del internet sin saber exactamente lo que tú estás comprando, sin saber y tener una información previa a lo que tú estás adquiriendo en ese momento, porque si lo estás comprando cerrando los ojos, bueno, te puede pasar dos cosas: o tienes la sorpresa más grande en toda la vida y la cuestión va a ser un boom increíble, o vas a salir con las tablas en la cabeza y bueno, arrepintiéndote de la decisión que tomaste de traer a esa persona. Entonces, mira, eso es como todo, tú tienes que saber qué tipo de programa viene esa persona, qué tipo de información tiene esa persona, cómo esa persona se puede adaptar al sistema de entrenamiento, al sistema de competencia en este país, que es completamente diferente, porque partiendo ya desde un principio, tú estás trabajando en una, ¿cómo se dice?, en una distancia que es completamente ajena a lo que cualquier persona en el mundo se pueda entender.
trabajar en yardas es lo más cerca puede ser de trabajar en piscina de 25 metros, pero aún lleva un proceso de adaptación, porque estamos hablando, dependiendo del nadador, obviamente, la patada debajo del agua, el conteo de brazada, todo ese tipo de factores que te pueden influir, va a ser una prueba completamente diferente. Entonces, claro, tienes que pensar realmente cómo esta persona se me va a adaptar a mí a un plan de trabajo que no tiene nada que ver con lo que ellos hagan. Cualquier tipo de priorización que ellos puedan haber hecho es completamente ajena, es completamente diferente, porque el nivel de competencia de nosotros es muy seguido, ¿verdad? La temporada es mucho más corta, pero estás nadando en realidad todo el año, porque tienes mitad de temporada nadando en yardas y después la otra mitad de temporada nadando en piscina olímpica de piscina de 50 metros. Pero si tú eres una persona realmente inteligente, dependiendo del trabajo que estés haciendo y a la universidad a la cual tú trabajas, tú tienes que hacer un trabajo en piscina de 50 metros constantemente durante el año. Nosotros trabajamos de esa forma porque tenemos un nivel muy elevado de atletas que vienen fuera del país, ¿verdad? Entonces, claro, esas personas tienen compromisos internacionales con sus países, con sus federaciones, con los comités olímpicos, y nosotros le tenemos que rendir a ellos también, porque de lo contrario no vamos a continuar trabajando de esa forma, ¿me explico? Ok, eso quisiera también, ese era otro tema. La NCAA o División 1, con los nadadores que son atletas de alto rendimiento, termina la temporada y ese atleta no hace como que... Oh, si te veo en agosto y la temporada termina en marzo. O sea, ellos siguen entrenando contigo. Claro, claro. O sea, vuelvo y te repito, todo depende del programa al cual estemos hablando, ¿ok? Hay universidades que yo tengo conocimiento que, mira, termina la temporada a finales de marzo o a finales de febrero, dependiendo del tipo de final de temporada que tenga, si es en la conferencia o si es en el campeonato nacional. Hay tres divisiones, división 1, 2 y 3, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú terminas con el campeonato nacional a finales de marzo, bueno, hay programas que sencillamente, porque no, aunque no lo creas, también tienen problemas, no tienen a lo mejor el mismo tipo de presupuesto, no tienen a lo mejor el mismo tipo de instalaciones, ¿ok? O de infraestructura, sencillamente entrenan en piscina de 25 yardas y ya, mira, no pueden continuar, entonces los nadadores se van de regreso para sus países o comienzan a trabajar con clubes de natación, ¿verdad? Buscando la forma de crear un tipo de incentivo económico para ellos continuar moviéndose dentro del país, pero la cuestión es muy turbia el agua, porque ellos tienen una condición preexistencial que quiere decir que ellos tienen que tener un cierto número de horas a los cuales ellos asisten a la universidad para ellos poder estar en un tipo de reglamento interno con el NCAA, ¿ok? Y eso, esa información va directamente al Departamento de Inmigración en los Estados Unidos. O sea, en tres platos. Si una persona viene a estudiar para acá, una persona tiene que estar en un mínimo, registrado un mínimo de 12 créditos para poder ser considerado un estudiante de tiempo completo, ¿verdad? Claro, ellos pueden eximir ese número, ellos pueden sobrepasar ese número y llegar a 16 horas, 18 horas, 20 horas, por lo que sea, pero... Ahora el regimiento y realmente el tipo de horarios que ellos van a tener va a ser sumamente exigente. Porque considera de nuevo, estamos hablando en este caso de los nadadores extranjeros. Ellos están adaptándose a una cultura diferente, a un tipo de entrenamiento diferente, a posiblemente a una alimentación diferente, a un estilo de vida diferente. Y ahora tú le vas a agregar la parte académica que también va a tener y va a exigirles a ellos ir a clases, estudiar, tener grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora estamos hablando de cómo tú realmente creas ese matrimonio entre la disciplina que es la natación y los estudios. Mira, no hay ninguna otra mejor forma de hacerla, pero no es una cosa fácil, ¿verdad? Entonces, claro, volviendo a lo que tú me dices, si estás hablando de una división 1, por ejemplo, nosotros trabajamos con ellos hasta finales de marzo, pero ya después de ahí sabemos que les toca a ellos ir para cada uno de sus países, bien sea para Hungría, para Polonia, para Canadá o Australia o lo que sea. Y esos campeonatos selectivos, okay, bien sea para campeonato europeo o Copa del Pacífico o cualquier cosa que sea, Juegos Panamericanos o lo que sea que estemos hablando, generalmente son entre abril y mayo. Entonces, la responsabilidad de nosotros es continuar el trabajo con ellos y después de ahí que ellos se vayan, nosotros continuamos entonces con los atletas de los Estados Unidos, los atletas que son de aquí nativos, porque tenemos competencias también de envergadura, mira, campeonato nacional, campeonato selectivo para Juegos Panamericanos, mundiales o lo que sea. Entonces, el trabajo, o sea, no es una cosa diferente que yo le estoy diciendo a ustedes, porque todos nosotros somos entrenadores y todos sabemos que el trabajo de nosotros no tiene ningún tipo de horario. O sea, vamos a continuar trabajando todo el año y apenas termina la temporada de clubes, que es la que va desde abril hasta finales de agosto,
comenzamos después de una semana o algo así, comenzamos con la nueva temporada de la universidad. Entonces, constantemente sigues evolviendo, sigues trabajando. Ok. Mira, ¿y te ha tocado alguna vez a ti o a alguno de ustedes, los entrenadores que tenemos, un nadador en la parte física que no sabe hacer squat, que no sabe hacer un buen lunges, que no sabe y ya es un nadador, vamos a decirle, cruzando la etapa de high school a universidad? Eso, ¿cómo tú lo trabajas con ese tipo de nadadores? Mira, te voy a responder en mi caso particularmente, porque estamos hablando obviamente de las universidades. Todo tiene que ver con el seguimiento y la relación que tú has establecido con ese atleta, ¿okay? con ese prospecto de atleta que te viene posiblemente a la universidad. Es un proceso largo, es un proceso que puede durar. Bueno, ahora está comenzando realmente a trabajar 2 años antes de la graduación de ellos de bachillerato. Anteriormente era 1 año, ahora estamos hablando de 2 años. Yo estoy hablando ahorita con niños, por ejemplo, de algunos de 15, 16 años, que van a entrar a ser junior en high school ahorita, ¿ok? Entonces tienen todo el año junior y todo el año de senior. Entonces, claro, tú tienes que hablar con el entrenador, tienes que conocer realmente qué es lo que están haciendo, cuáles son las cosas que están funcionando para ellos, lo que no funciona, las actividades y el tipo de desarrollo en la cual ellos están todavía buscando como horizonte, como norte, ¿verdad? Bien sea la patada subacuática, que es una cosa sumamente trascendental para nosotros, porque realmente es una arma que ellos tienen que usar cuando estamos hablando de trabajar y nadar rápido en piscina corta. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Entonces, claro, la otra parte que es sumamente delicada es lo que tú acabas de decir. ¿Qué tipo de trabajo en seco se hace? ¿Qué tipo de trabajo fuera del agua se hace en un gimnasio? ¿Quién está a cargo de desarrollar esa estructura del trabajo, verdad? Y esto es una cosa sumamente importante y sumamente, mira, realmente llenadora, porque esto es una cosa que realmente Moisés va a hablar durante el diplomado. Y es un complemento, ¿ok? Es una cosa que realmente te va a llenar lo que estamos haciendo en el trabajo en la piscina. Pero yo prefiero en lo posible recibir una persona que tiene poca experiencia o algo completamente nulo hasta cierto punto, un trabajo que se ha hecho a lo mejor con mucho peso corporal, qué sé yo, un tipo de flexiones de pecho, a lo mejor hacer un poco de pull-ups, trabajo de flexiones de liga y ese tipo de cosas, pero nada realmente que se ha hecho en el gimnasio, porque esa es la parte que nosotros queremos no solo desarrollar, crear, o sea, buscar el desarrollo y traerlo para que ellos tengan una introducción, comenzar el proceso de desarrollo y después de ahí evolucionar en ese aspecto primordialmente. Entonces, mira, nos ha tocado ver personas que tienen cualquier tipo de experiencia, que realmente saben cómo desarrollar y cómo usar este tipo de movimientos, como también tenemos personas que están del otro lado de la ecuación, que no tienen ningún tipo de experiencia que lo han hecho de una forma inadecuada, de una forma que realmente no tienen ningún tipo de técnica. Entonces, tú comienzas a investigar de dónde vienen las lesiones de hombro, de dónde vienen las lesiones de los tobillos, las lesiones de las rodillas, o sea, un sinnúmero de lesiones que tú dices, mira, ya de paso, o sea, no ves un futuro realmente prometedor con esa persona porque tienes demasiadas lesiones que tienes que lidiar. Entonces, todo depende, Radamés, todo depende del tipo de relación que tú tengas y cómo tú tienes el seguimiento con esa persona. Y no es nada completamente diferente a lo que puede hacer un scout, por ejemplo, con béisbol. Si tú te llega, por ejemplo, un scout de los Yankees en Nueva York y te llega, por decir, a Panamá o a República Dominicana o a lo mejor a la isla en Puerto Rico y todo eso, tú ves que esa gente va a tener un proceso que es sumamente meticuloso. Las universidades también los tienen porque la intención es buscar la forma de que ese atleta no solo te dure 4 años en la universidad, te pueda competir por los 4 años, pero obviamente mejore, el escalón siga mejorando a nivel universitario, ¿ok? Pero si tú piensas de una forma realmente a largo plazo, el nivel tiene que continuar y exceder un poquitico más a nivel internacional. Estamos hablando en este motivo, obviamente, de los nadadores internacionales. Entonces, ¿cuáles son realmente los parámetros importantes? Comenzamos a trabajar el ciclo, ¿ok? El ciclo de 4 años, el ciclo cuadrenal de 4 años, comenzando los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales, bien sea piscina larga, piscina corta. Entonces ya comienzas a trabajar de una forma en los campeonatos a nivel o los eventos a nivel regional, bien sea para nosotros los Juegos Panamericanos en las Américas. Para las personas del otro lado, estaremos hablando del Campeonato Pan-Pacífico. Hay juegos también, la parte que llaman los Juegos Commonwealth también. Entonces, claro, ya comienzas a cerrarte un poquitico más en los Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos, Campeonatos Suramericanos y de esa envergadura, ¿ves? Pero todo tiene que formar parte de un ciclo y todo tiene que realmente, tú tienes el deber de explicarles a ellos cuál va a ser el programa. No es únicamente yo firmo una beca full, y ya me vengo para acá y listo, ya lo tengo hecho. Como ha pasado también, son nadadores que nadan excelente en sus países, pero llegan ya a los Estados Unidos, entonces creen que ya ellos
la hicieron ya, que no tienen más nada que hacer. Entonces, ahí es cuando comienzan. Si ya ha pasado, que llegan nadadores que, oh, no, que son la bestia humana en sus países y llegan a Estados Unidos y no resuelven ni los días. Pasa, por supuesto que pasa, como pasa todos los días con cualquier tipo de atleta que nosotros, a lo mejor a nivel de equipo de clubes, tenemos que lidiar también. Entonces, claro, una vez más, tú tienes que saber estructurar la beca. No es una beca que tú vas a hacer únicamente por 4 años, ahí tienes el dinero y ya estás listo, tienes una beca full. No. La beca full va a tener cierto requerimiento. Universidades tienen la libertad de disponer de ese tipo de variables de la mejor forma que ellos quieran. Para nosotros es sencillo, tú me haces una final a mí, en el Campeonato Nacional Universitario, tú me anotas puntos individuales, ¿ok? Yo te voy a, entonces a darte como premio la beca full, pero yo no puedo sencillamente con los ojos cerrados entregarte una beca full sin saber qué es lo que yo voy a recibir. Entonces, claro, siempre está el conocimiento, siempre está la discusión y saber realmente cómo es la negociación en este sentido, porque no es una cosa tampoco de que no, yo necesito beca full, bueno, tú quieras a lo mejor manejar un Ferrari, todos queremos a lo mejor resolver aquí y tener un apartamento en un penthouse, pero la realidad es otra, porque entonces ahora comenzamos a hablar en cómo manejar el número de becas en las cuales tú puedes distribuir a través de todos los estudiantes dentro del equipo, que son 9.9 los hombres y son 14 las mujeres. Entonces, tú ahora tienes un equipo de posiblemente 60, 70, 80 personas que los hay y tienes que distribuir ese número de becas entre ese número de personas, ¿ok? No solo son nadadores y también son saltadores, ¿ves? Entonces tú tienes que saber administrar cómo manejar eso y cómo realmente tú puedes darle un premio a una persona que te hace una cuestión completamente extraordinaria, o si en el caso que ha llegado a pasar también, alguna persona te rompe la regla dentro de un equipo, alguna persona tiene problemas de alcoholismo, alguna persona tiene algún problema con el tipo de la ley o lo que sea, entonces tú saber cómo revocar eso y cómo manejar a través de los distintos canales, no solo por el NCAA, pero también a través de la universidad. Entonces, es un sistema complicado, no es tampoco una cosita tan fácil. Ok. Mire, ¿y qué ha pasado a ti este tipo de atleta que te llega y te dice, yo quiero trabajar para ir 2024, pero no te llega ni de la práctica? Y te hace buenos tiempos. ¿Qué tú haces con ese atleta universitario? Repíteme la pregunta, que no te escuché bien, Radamés. Ok, tú tienes este atleta que te dice y te dice, mira, yo quiero trabajar para 2024. Pero este atleta no es un atleta de que te cumple las 12 sesiones de entrenamiento. Te cumple 6, vamos a ponerlo. Y te hace un tiempo aceptable. Ya me hiciste la aceptable. Afuera. Afuera, porque es como todo. Mira, esto es un trabajo. Ellos tienen, por decirlo de una forma, sin entrar realmente en muchos técnicos, en muchos términos legales, ¿ok? Para tener mucho cuidado cómo manejo el tipo de comunicación. Es un contrato. Es un contrato en el cual van a haber dos nociones, ¿verdad? Y una tiene que realmente cumplir la otra parte, ¿ok? Entonces, claro, si tú tienes una beca de frente y las nociones son sencillas, mira, tú tienes que tener un cierto requerimiento, tienes que venir al número de entrenamientos, tienes que tener cierto tipo de actividades también que están requeridas con la parte del equipo, tienes que cumplir en la parte académica, o sea, es un sinnúmero de cosas en las cuales cada universidad, cada equipo tiene obviamente la libertad de diseñar eso y cómo distribuirlo. Pero para nosotros es sencillo. Mira, claro, todos queremos que ellos naden rápido, todos queremos que ellos hagan sus equipos olímpicos, que ellos traigan medallas, que ellos nos ayuden a ganar campeonatos a nivel de conferencia, a nivel nacional. Pero al fin y al cabo, lo más importante es para ellos poder recibir y salir de la universidad con un título universitario, ¿ok? Esto tiene que pasar en 4 años. Esto no puede pasar en 5, 6, 7 años, porque entonces no ganas nada en demorar eso. Ahora bien, hay circunstancias que son completamente excepcionales. Por ejemplo, si tengo una persona que me dice, mira, yo me quiero tomar el año que viene, este año entero, pues, empezando julio hasta el otro agosto, septiembre, porque quiero entrenar para los Juegos Olímpicos, hay excepciones. El NCAA te puede otorgar un tipo de excepciones en las cuales tu beca sigue continuando, si tienes que hacerlo, si tienes que tomar clases a través del internet o únicamente quieres entrenar. Entonces, ese tipo de excepciones se pueden asignar. Pero si la cuestión no viene andando, ¿ok? Si la rueda no viene andando para que ellos se gradúen en un tiempo límite de 4 años, vamos a tener problemas, porque entonces comenzamos a tener presiones a nivel administrativo en la parte de la universidad. Entonces, claro, tenemos que responder de un lado y de otro lado también. Entonces, o sea,
Esa es parte de la diferencia que hay realmente en cuanto al tipo de labor que tenemos que hacer nosotros como entrenadores. O sea, pero es una cosa que nosotros ya sabemos de antemano a lo que vamos a recibir, porque tú firmas y tú sabes cómo es el contrato y lo que te va a venir a la hora de tomar esa decisión. Entonces, venga, ¿y cuántos extranjeros tú tienes? No me tienes que decir para qué país son, pero ¿cuántos extranjeros en total en Perú? Nosotros tenemos un total, contando los niños que nos vienen ahora este año, tenemos un total de 17, si no me equivoco. Son muchísimos, son muchísimos. Sí, son muchísimos. Acá, te digo, niños que vienen de... ¿No tiene una regla que solamente son dos por universidad? No. No, yo no he escuchado esa regla. Yo realmente, una vez más, eso es un mito. Tú tienes la libertad de manejarlo y hacerlo como tú quieras. Claro, todos van a tener becas completamente diferentes. No todo el mundo va a recibir una beca full, porque para nosotros es... sencillamente imposible hacerlo, ¿ok? Porque si yo voy a asignar beca full a todas las personas o sea, tendré un equipo únicamente de 12, 13 personas, y entonces no puedo realmente funcionar a nivel sistemático cuando tenemos las competencias entre universidades, que llamamos los dual meets, porque tengo que tener una cierta profundidad, tengo que tener nadadores tengo que tener un número de 3, 4 nadadores por prueba, ¿verdad? Entonces, esa es la única forma en la que yo voy a poder ganar ese tipo de eventos, que son también importantes para ciertas universidades. Claro, cada quien la maneja como tú quieras. Para nosotros el objetivo siempre va a ser el campeonato nacional y la conferencia después de ello. Las competencias que tengamos nosotros como dual meets son únicamente oportunidades para nosotros saber y entender la situación actual del equipo en ese momento, de acuerdo al tipo de entrenamiento que estamos haciendo, al ciclo que estamos haciendo, al tipo de la periodización que estamos haciendo, de acuerdo al bloque donde vamos a estar en ese momento. Ok, ahora vengo una pregunta para los tres. Sabemos que estamos en una pandemia donde nos ha cogido a todos sin competencia, sin nada. ¿Cómo ustedes están trabajando con sus equipos, ya sea clubes y la parte universitaria? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Tienen comunicación con los atletas? ¿Qué han hecho con ellos? Puede empezar Luis o cualquiera, puede empezar con ellos. Bueno, Radamés, pues nada, acá en Venezuela estamos bastante críticos porque todavía, es más, ahorita es cuando más radical está la cuarentena aquí en Venezuela. Ahorita empezamos a ascender en esa curva del coronavirus y la cantidad de infectados aquí es exorbitante, la que nos dicen y la que no nos dicen. Entonces, bueno, nos hemos mantenido, pues nada, como al principio de la cuarentena en otros países, a punta de ejercicio en casa, a punta de este tipo de cosas, un trabajo psicológico. En estos días pues hicimos una competencia virtual entre varios clubes de Venezuela y así mantuvimos a los chicos pues nada, motivados, pero bueno, es bastante crítico lo que decía Moisés hace rato, que ya estamos desesperados por ir a la piscina, por ir a trabajar. Pues nada, en Estados Unidos quizás han abierto un poco más, pero en Latinoamérica va a estar bien complicado este tema. Ahí vimos cómo suspendían ya el Juegos Centroamericanos en Panamá, y no solo los Juegos Centroamericanos, los Juegos Sudamericanos en Paraguay también, porque los gobiernos en Latinoamérica están destinando los fondos que iban a destinar para instalaciones y para ciertas cosas de esos juegos para el tema de la pandemia, el tema de salud, el tema de hospitales reprogramados en instalaciones incluso hasta deportivas. Aquí en Venezuela lo último que se corrió, la última foto fue que, por ejemplo, las Naciones Unidas, que fue ese gran escenario donde fueron los Juegos Panamericanos del año 83, ya en donde está la parte del judo, del basquetbol, que es donde juega Cocodrilo de Caracas, ya lo están habilitando para hacer unas clínicas ambulatorias, o sea, unas clínicas pasajeras, ¿no?, para esto del coronavirus. Entonces, bueno, mira, en Latinoamérica nos espera unos meses bastante fuertes. Yo pienso que debemos seguir tratando de motivar a los atletas. En la zona, por ejemplo, donde yo vivo, en Valencia, hay muchos cerros, hay mucha montaña, que a veces vamos, grupos pequeños de 4, de 5, pero igual la policía, los militares están bastante estrictos en el tema de la cuarentena. O sea, va a ser muy difícil. Yo pienso, y lo vengo diciendo hace rato, lo que decía Moisés, que bueno, que nosotros somos casi que una especie de Nostradamus y vemos el futuro y predecimos lo que pasa, ¿no? Bueno, es que ya estamos tan acostumbrados a resolver en países latinoamericanos que ya cuando vemos algo decimos, esto va por aquí. Yo lo dije, yo veo más importante ahorita en el planeta
que resolvamos el tema de la salud que pensar en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Suramericanos, en Juegos Centroamericanos. Pero también es algo muy injusto para los atletas y decirlo uno es bastante mercenario, ¿no? Pero bueno, por ahí van los tiros, Radamés. No, sí, por ahí está difícil. Además, sí. yo personalmente, yo creo que ya Moisés se lo había comentado, yo creo que nosotros, o Latinoamérica, va a abrir marzo 2021, y yo ayer vi una noticia que me dio un poco de miedo porque Gran Bretaña dijo que para junio 2021 es que tiene su vacuna ready. O sea, y es como que tú me estás diciendo a mí que, diablo, vamos a estar casi un año completo, año y medio con esto. Y si tú te pones a ver... Yo te digo una cosa la cual venía analizando a cómo ha ido el transcurrir de todo esto. Yo pensaba que para esta fecha, siendo bastante optimista, nosotros íbamos a contar con una vacuna y que antes de diciembre esa vacuna iba a comenzar a comercializarse. Y yo dije, bueno, si es así, posiblemente tengamos Juegos Olímpicos. Pero por cómo va el panorama, yo te digo una cosa, no es descabellado pensar que también vayan a suspender los Juegos Olímpicos del año que viene. Yo voy a tirar algo. Y no estoy pecando de pesimista. Creo que cada día hay que estar lo más parado en la realidad posible, viendo el panorama, cuán oscuro puede ser, sabiendo que nosotros no somos prioridad en ningún país del mundo en la actualidad, porque lo último que se va a incorporar es la actividad física, el deporte. Eso es cierto. Mira, yo me va a quedar un poco tazo con esto, pero yo lo voy a decir. El video que soltó el Comité Olímpico Internacional de Tokio, a mí cuando yo lo vi, me dio nostalgia. Sí. ¿Por qué? Porque vi un Japón cerrado, un Japón sin gente, no vi nadie entrenando. Yo dije, espérate, este video es un mensaje de que dos cosas. Te está dando esperanza, pero te voy a decir bien claro de que yo no estoy seguro que va a haber Tokio 2021. Yo no sé. Mira, no, nosotros lo hablamos. ¿Tú te imaginas una inauguración de los Juegos sin gente? ¿Y si lo hay? ¿Ah? ¿Y si lo delegaciones hay, entrando ¿verdad? En fila de cuatro separados? Claro. Pero ven, o sea, acá, y si lo hay, van a ser los Juegos de Oriente, porque Occidente empezó la propagación del virus después. Entonces sí, vamos a estar claro, más tiempo sin entrenar, ¿me entiendes? O sea, sí, van a ser totalmente los Juegos de Oriente, o sea, no van a ser unos Juegos totalmente... No va a pasar. Y el tiempo que dio el Comité Olímpico, por lo menos para nuestro deporte, es muy corto, de marzo a julio, o junio, es muy corto. Sí. Cuando, no. Ponle, Open de San Juan, abril. Open de Santo Domingo, abril. Los Grand Prix de Estados Unidos, entre marzo hasta junio. O sea, no una hay... Una sola oportunidad. No hay una forma. Tú puedes decir a la gente, mira, aquí van a estar, esta es la oportunidad, venga. Es lo que yo pienso. Claro, yo creo que así como se ha cambiado todo, definitivamente las fechas tienen que cambiar. No podemos seguir pensando de la misma manera cuando el mundo ha cambiado por completo el cronograma del andar cotidiano. Yo creo que ahí tiene que cambiar de alguna manera. Pero el ciclo olímpico se va a tener que cambiar obligado. Claro, alguna decisión va a tener que venir, entonces posiblemente van a tener que suspenderlo. O sea, suspenderlo no, aplazarlos. Bien sea para el año 2022 o quién sabe para cuándo se va a hacer. Pero mira, toca dos puntos sumamente importantes. Uno, la diferencia que existe, ¿verdad?, entre la demografía. Aquí sencillamente ustedes, o sea, cuando digo ustedes, estoy hablando de América, América Central, América del Sur. No hay todavía una dirección para saber exactamente cuándo existe una esperanza de cuándo se pueda comenzar a nadar. Aquí en Estados Unidos ya la cosa está andando completamente diferente. Aquí por lo menos el 90% de los clubes de natación tienen entre 14 15, o 15 semanas en el agua, de 4 o 5 semanas, dependiendo de los estados. Porque hay estados que han sido sumamente afectados, como el estado de la Florida, el estado de California y el estado de Texas. ¿Okay? Los otros estados, de alguna forma u otra, porque yo estoy en comunicaciones con atletas por el trabajo que yo hago,
Niños están nadando completamente, todo el mundo no se explica cómo después de todo este tiempo que han estado fuera del agua, supuestamente en un tipo de descanso, break, como tú lo quieras llamar, y han comenzado a nadar, algunos por 12 semanas, algunos por, bueno, que se puede establecer posiblemente un ciclo de entrenamiento, algunos por 8 o 9 semanas, por la razón que sea, todo el mundo está bajando marcas. Entonces, claro, la gente tiene ahora el tipo de pensamiento, están comenzando a crear una serie de teorías y a decir, bueno, estamos posiblemente sobreentrenando a los niños, puede ser una cosa muy valedera. Estamos hablando también de posiblemente cómo crear un sentimiento de saber sobrellevar todo el tipo de objetos que se nos ponen por enfrente, cómo podemos realmente pasar todo ese tipo de límites y como seres humanos o latinos o como tú quieras llamarlo, saber pasar y llegar al otro lado positivo de la ecuación con cualquier tipo de obstáculo que podamos tener, ¿ok? Entonces, claro, el tercer y es el punto más importante, que es una cosa que yo he aprendido, sobre todo que estamos hablando ahorita, como dice Moisés, es la parte mental. ¿Cómo están realmente reaccionando? No solo nosotros como profesionales, como entrenadores, pero los deportistas, los atletas, ¿qué tipo de realmente bloqueo mental están ellos tratando de sobrellevar? Porque tú los estás metiendo al agua, los estás entrenando, estamos hablando del caso de nosotros ahorita en este país, en este lado del continente. ¿Para qué están entrenando? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la visión? Realmente, ¿habrán unos Juegos Olímpicos? ¿Habrá un campeonato selectivo para los Juegos Olímpicos? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, claro, toda esa nube, toda esa incertidumbre está llegando ahora a cada una de las piscinas y los niños están comenzando a vociferar y a dar su punto de vista y a decir, mira, realmente, entrenador... ¿Para qué voy a entrenar? ¿Ves? Entonces, eso es lo que está rondando ahorita en este momento. Ahora bien... Muchachos, ya va, hagan un previo aquí porque fíjense algo bien interesante que está pasando en este momento. El Facebook me acaba de mandar un recordatorio de que hace 12 años estábamos saliendo para Beijing, justamente hoy, y hace 8 para Londres, y hace 8 para Londres. O sea, es decir, que en este momento estuviéramos en Tokio y hace 4 por Estuviéramos viendo la Olimpiada. Así mismo. Mira, dijiste algo en lo cual, cuando él hizo la pregunta... Yo me sonreí porque uno, cuando empezamos en esto, una de las cosas las cuales primero valoramos y para lo cual todo el mundo planifica es con qué objetivo yo voy a hacer las actividades que voy a hacer. Si ahora mismo no sabemos cuándo nos vamos a incorporar. ¿Qué hicimos nosotros para enfrentar la pandemia? Mucho trabajo mental, antes que cualquier cosa, que trabajo físico, que cualquier cosa. Bueno, Radamés, yo invité a Radamés y a su club y participaron en muchas actividades con nosotros. Invité a Luis también con una conferencia que tuvo con nosotros. Invité a otros entrenadores, no había tenido contacto con Ossi, pero invité a otros entrenadores de universidades de Estados Unidos, los cuales hablaron de todo eso y de cómo ellos enfrentaban la situación de la pandemia. Y los muchachos quedaban claros en los primeros 2 meses que esta era una situación generalizada y que todo el mundo estaba igual, no era algo que estamos viviendo nosotros panameños porque teníamos mala suerte, ¿no? Cierto. Luego de aquello, ellos pasan a un estado mental positivo. Y ese estado mental positivo, ¿qué lo lleva? Bueno, tenemos 3 actividades, damos yoga, damos una actividad mental, seguimos haciendo algo de actividad donde están. Y comenzamos a pasar de hacer trabajo de fortalecimiento con su propio cuerpo a dedicarnos a hacer más trabajo de flexibilidad, más trabajo de movilidad, más trabajo de mantenimiento de las capacidades motrices básicas. ¿Qué son capacidades motrices básicas? Saltar, correr, trepar, rodar, gatear. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos pasando sedentario es demasiado, es mucho. Imagínate tú, esta cantidad de jóvenes y adolescentes, de niños, porque antes de empezar con esto, yo di una capacitación para todo el cuerpo técnico que yo dirijo, para los 5 entrenadores, y le dije, nos vamos a mover mensualmente en estas etapas. Vamos a empezar con trabajo de esta forma, trabajo mental, luego vamos a transitar por trabajo de visualización, vamos a hacer trabajo de yoga. Y si nosotros pasamos de 3 meses, nos vamos a dedicar solamente a hacer trabajo de movilidad, habilidades motrices básicas. Y aquí concadenamos esto con lo que dice Ossi, para no tener muchachos que cuando llegue su etapa de prepararse como junior para ir a universidades,
tengan ningún tipo de falencia en cuanto a la habilidad motriz básica. Yo soy un entrenador que soy poco creyente del trabajo de fortalecimiento con peso fuera del agua, porque no todo el mundo maneja el factor de transferencia. Entonces, con mi equipo, ¿qué hago? Con mi equipo, que son niños desde 5 años hasta 17, los juveniles, que tienen un tratamiento formativo, cada uno en su etapa, los llevo con cierto grado de complejidad, en dependencia de la edad que tenga, se le dan actividades que ellos puedan superar y que puedan mantenerse. ¿Cuál es la intención ahorita? Mantenernos saludables. No hay otra. Los chicos que van a buscar marca, que van a buscar marca para los Juegos Olímpicos, van a trabajar con su propio peso, y es lo que están haciendo. Y así están todos, el que nada 200 mariposas, el que nada 50 libres, el que nada 100. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Tienes un gimnasio en tu casa? ¿Para qué te vas a poner fuerte? ¿Tú sabes cómo va a incidir incrementar el volumen de masa corporal cuando vayamos al agua? Y de paso tienes que recuperarte. Tienes que recuperarte desde el punto de vista técnico, del punto de vista de la movilidad, del punto de vista psicológico, porque has perdido la sensibilidad al agua, y todos los que han sido nadadores saben de lo que le estoy hablando. El tipo se vuelve a meter al agua. El tipo se vuelve a meter al agua y no sabe ni cómo va a remar. Exacto. No lo va a sentir. Mira. A los tres. Luis dijo algo muy interesante, que nosotros no, todavía no estamos listos, somos los últimos que vamos a tener posibilidad de regresar a hacer deporte, pero ustedes no han pensado en que si no se hace Juego Olímpico, no se hace unos Juegos Centroamericanos, no sabemos qué va a pasar con los Panamericanos. Imagino que si la sede no se da, ellos van a tener eso callado hasta que consigan una nueva. ¿Ustedes no piensan de que esos muchachos que tienen posibilidad de ir a unos Juegos Centroamericanos, a unos Panamericanos, por más mentalidad positiva que tengan, puede ser de que se les motiven y digan, si no hicieron los Juegos, ¿qué será de mí entonces cuando yo no haga la marca y me digan, ah, tú no vas? Para ponerte un ejemplo, porque le ha pasado. Bueno, nadadores con marca, con el que hace la marca va. Y por eso nosotros tenemos la mira puesta donde hay. El que llega, va. Y el que no llega, pues si quiere hacer otro ciclo. Si se da. Porque esa es otra cosa. Es que lo que dice Ramés es muy cierto. Aquí hay otro aspecto. No es que se van a desmotivar. Es que ya el mundo está desmotivado. O sea, que lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer para sustituir lo que se nos está suspendiendo. O sea, pienso que lo más importante es que tenemos que poner los pies en la tierra y darse cuenta. Hace ratico hablamos de las vacunas, que ya están diciendo que van a empezar a aparecer, porque no, que ya la descubrimos y es mañana. No, ahora vienen unas pruebas que se van a hacer en gente joven, entre 20 y 30 años. Esas pruebas duran unos meses, por eso Gran Bretaña está diciendo que para junio del año que viene. Pero fíjate bien esto, si tú lees la historia de las enfermedades, que por cierto casualmente son cada 100 años, estas enfermedades peligrosas, la gripe española y todas estas enfermedades, cuando salieron las vacunas, 10 años después vinieron efectos rebote, problemas de esa vacuna. O sea, esto no es de pensar en este ciclo olímpico, no, es que aquí tenemos que pensar en reinventarnos como planeta, en ver qué vamos a hacer. Ya hay ligas que están haciendo a nivel virtual, o sea, necesitamos crear cosas mientras las cosas se vayan solucionando en el planeta Tierra. No podemos pretender decir ahora en enero estamos entrenando, o en febrero estamos compitiendo, bueno, es muy difícil, y es lo que decían ustedes anteriormente, un atleta que empiece a entrenar hoy te va a decir, ajá, ¿cuál es el programa que vamos a hacer hoy y para dónde estamos entrenando? Yo no me voy a adelantar como nos adelantamos aquí en Venezuela, en una cuarentena en el 15 de marzo, cuando pudimos habernos guardado a partir del 15 de mayo, 2 meses después, pudimos haber trabajado un poco más y haber ahorrado un poco más de dinero. Entonces, miren, ahí leí, yo soy muy de leer este tipo de cosas, de lo que está pasando en el mundo, ahí leí 10.000 empresas que van a cerrar sus puertas de aquí a diciembre. O sea, epa, y entre esas 10.000,
alguna será proveedor de comida para los Juegos Olímpicos de Tokio, alguna será proveedor de sábanas para los hoteles de los Juegos Olímpicos de Tokio, alguna será de traje de baño, de lentes, o sea, mira, yo no quiero, como decíamos hoy, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ni quiero ser negativo, pero nosotros debemos, no el día a día, debemos empezar a crear cuál va a ser nuestro sistema de vida en un planeta que está viviendo lo que está viviendo. Y tenemos que crear, tenemos que empezar a inventar, pues, y si nos dan chance de ir a la piscina, inventaremos qué es lo que vamos a hacer en la piscina, y de acuerdo a lo que nos vayan diciendo los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud y todos estos problemas que hay en el planeta. Ok, ok. Y una pregunta para los tres. ¿El curso hasta cuándo termina? Podemos hablar de todo, pero el curso son 3 semanas cada módulo. Ok, entonces empieza el 5 de agosto, aproximadamente el 27, el 26 de agosto está terminando Federico, que es el primer módulo, luego a mediados de septiembre está terminando Osi, a principios de octubre está terminando Ibrahim, yo debo estar terminando casi en noviembre y Moisés, pues nada, el quinto módulo que prácticamente casi en diciembre, ¿no? Ibra entra a mediados de septiembre hasta primera semana de octubre. Luis desde el 7 de octubre al 28 de octubre. Yo me río. Luego me toca a mí, 28 de octubre al 18 de noviembre. Casi que nos agarra. La verdad fue un gusto tenerlos a ustedes acá. Ya lo bajaba ahora, era como 30 minutos, pero se nos fue más de lo normal. Gracias por la oportunidad. Estoy muy honrado de tenerlos a ustedes tres acá. Me hubiera gustado tener a los 5, pero por razones tecnológicas y de trabajo, pues no están acá.